Muy buenas noches a toda la ciudadanía. En este caso, pues me quiero referir con derecho a la réplica al abogado Cristian Ochoa en calidad de alcalde del Cantón Girón y presidente del directorio EMAIGP. Hace momentos o hace días hice una denuncia en Contraloría General del Estado y él se ha referido a mí diciendo que uso espacios politiqueros, estoy haciendo oposición y sobre todo polemizando esta situación. Déjeme decirle, abogado Cristian Ochoa, que esto se llama fiscalización. Estoy amparada en el COTAD, en el artículo 58, en calidad de concejal. No es polémica, no tengo la culpa de que usted dirija mal una empresa mancomunada, no tengo la culpa de su incapacidad. Y le recuerdo, estas acciones de fiscalización no son nada personales. Yo, de hecho, no tengo nada personal contra usted o contra el ingeniero Padilla. Al contrario, estoy fiscalizando las acciones y sobre todo las malas acciones que usted ha cometido y que en calidad de abogado, incluso por conocimiento elemental, debería pegarse a la ley, cosa que no lo ha hecho. Habla de un nombramiento legítimo del ingeniero Padilla y que solamente ha causado un pequeño descuido de talento humano no solicitar los documentos habilitantes. Este pequeño descuido nos está costando más de $12,000 a los ciudadanos de los cuatro cantones. Asimismo, esta denuncia usted la ha dicho que presente en los medios correspondientes. Es así que he presentado la denuncia en Contraloría General del Estado, por eso es que le pidieron que haga efecto de esta denuncia renunciando el ingeniero y sobre todo también hice la denuncia en el GAD municipal de Girón, al cual usted pertenece, el 13 de octubre. Hoy estamos 27 de noviembre y todavía no cuento con su respuesta, es decir, ha caído en silencio administrativo, cosa que creo que es costumbre de los administradores actuales, no responder a la información de manera oportuna. Asimismo, usted ha dicho que es una empresa, que ha cogido una empresa que está con muchas deficiencias. Si hubiera sido así, el ingeniero Padilla no hubiera regresado, no hubiera sido recontratado. Quiere decir que por ese jugoso sueldo él ha tenido que regresar. Dígame usted si el ingeniero que ha sido encargado hasta esos momentos, el ingeniero Javier Delgado, ¿acaso fue incapaz? ¿Acaso no contó con toda la experticia? ¿O de pronto también de una forma transparente y democrática solicitado usted de pronto carpetas en los cuatro cantones para ver quién recae en calidad de gerente? No. Esta acción se la hizo a dedo. Y sobre todo, pues, afectando a la transparencia que lo hace desde la empresa mancomunada. Usted ha dicho que no sabe quién de los funcionarios públicos me ha dado la información y por eso usted está haciendo persecución laboral, en este caso porque está decomisando hasta los celulares para entrar a una reunión, por el temor a ser filmado, a ser grabado. Les prohíbe que tengan contacto con mi persona. Yo no entiendo cuál es la razón de su molestia, de su amargura. Si nosotros en calidad de funcionarios públicos, nuestra información es pública. De hecho, usted ingrese a la página de Contraloría y va a encontrar toda la información. Es por eso que ha dado paso a que esta fiscalización no solamente tenga una o dos hojitas. Ya tengo una carpeta entregada por el mismo ingeniero Ramiro Padilla. También ha mencionado usted que los sueldos, estoy mintiendo. El mismo ingeniero me entregó el rol de pagos de todos los funcionarios y nos damos cuenta que de 1.700 a 2.641 asciende el sueldo del gerente. Ahí no tuvo usted reparo en subirle el sueldo. Sin embargo, está mencionando que va a analizar la subida del sueldo para o un sueldo justo, un contrato colectivo a los trabajadores, que le va a analizar. ¿Por qué no analizó a sí mismo para subirle el sueldo al gerente? Solamente quiere analizar para los pobres trabajadores. Y déjeme decirle, señor Ochoa, que en esta calidad de concejal tengo la obligación de exigir que las cosas se hagan absolutamente bien. ¿Por qué no le dice al pueblo de Girón, en este caso, que usted ha contratado a una persona en calidad de técnico de mantenimiento, control vehicular y maquinaria, con un sueldo de $1,200? Y que esta persona no tiene ni un desarmador, no tiene ni un taller siquiera para realizar el mantenimiento de la flota vehicular. Y ahora se queja y dice que el costo operativo es demasiado alto. Asimismo, entregue en documentos una tabla en la que nos mencione que el costo operativo es muy elevado.
Usted ha mencionado que hay dos equipos de trabajo que corresponden a una línea política y a otra. Si ya no estamos en campaña, señor alcalde, usted debe ofrecer un clima laboral adecuado para que los funcionarios puedan rendir adecuadamente su trabajo. Asimismo, usted ha mencionado que las tarifas por recolección de basura van a subir. Según ordenanza, eso es lo que le estipula. Déjeme decirle, señor, que 2022 no se ha subido la tarifa, 2023 no se ha subido la tarifa y no voy a permitir que se suba la tarifa en el 2024. Que haya una alcaldesa que sea cómplice del silencio, eso es otra cosa. Pero sin embargo, estoy para dar a conocer la verdad al cantón y sobre todo para decirles que las cosas que se están haciendo no son para nada apegadas a la ley. Al contrario, usted en calidad de abogado, por derecho elemental y por supuesto conocimiento que debe tener, haga las cosas apegadas a la ley y no vamos a tener absolutamente ningún problema. Asimismo, me ha dicho que no he realizado mi trabajo en la administración anterior. Déjeme decirle que mi trabajo está muy bien respaldado en cada una de las rendiciones de cuentas que la hice cada año para reflejar el trabajo que he venido haciendo en la administración anterior. Y hoy, con todo gusto, dentro de este año fiscal, voy a tener la dicha de haber fiscalizado una empresa que usted ha dirigido muy mal. Asimismo, quiero dar a conocer al pueblo de Santa Isabel que no descansaré hasta que los trabajadores tengan un sueldo digno, hasta que los jubilados tengan su derecho a una vejez digna y sobre todo para que se velen los derechos de todos los trabajadores. Hasta ahí va a ser mi trabajo, Contraloría General del Estado también hará su parte, y para ello voy a estar siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Buenas noches.